Como si fuese la parrilla de salida de un gran premio de Fórmula 1, todas las embarcaciones alineadas en la bocana de Puerto Banús, preparadas para salir a competir. Pocas veces se puede ver una imagen como esta. A la mar, en busca de la mejor pieza, 35 barcos, más de 200 pescadores participando en la séptima Copa Príncipe de Asturias. En las embarcaciones todo listo, nada queda a la improvisación. Los patrones toman el rumbo elegido, es en el que esperan encontrar la mayor cantidad de pesca posible. Todos los participantes apuran los límites establecidos por la organización, 50 millas desde Puerto Base y por el oeste, la zona de pesca acotada por el meridiano 525. No en vano se surca el estrecho, una de las zonas de mayor navegación marítima del mundo. A los mandos de la embarcación, toda la atención posible. Que uno de estos enormes buques cargados de contenedores no se lleve el barco y la pesca por delante. Y esta edición con la novedad del control vía GPS de todas las embarcaciones participantes en la décima Copa Andalucía. Era curioso ver cómo determinadas zonas de pesca estaban absolutamente copadas por más de una decena de embarcaciones, luchando casi codo con codo, a menos de media milla, por lograr la pieza de mayor peso. Entre los participantes del duodécimo torneo internacional de Puerto Banús, deportistas de nada menos que 15 nacionalidades, tripulaciones llegadas de la República Dominicana, Gran Bretaña, Portugal o Ucrania, entre otros países. A nivel nacional, participantes de casi todas las comunidades autónomas, una nutrida, experta y experimentada competencia que ha luchado bravamente por obtener uno de los trofeos de este torneo internacional. Y la acción comienza pronto. Este año hay pesca y abundante. Las picadas son constantes. Los frenos de los carretes se disparan y las carracas no dejan de sonar. Hay que echarlo al agua porque es muy pequeña. Así es, como buenos deportistas concienciados con la protección de las especies, aquellas que no daban la talla mínima exigida volvían a la mar. A veces, el mejor indicador de zona de pesca eran estos delfines, que acompañaban la travesía con eficaces reclamos. Intensa actividad que reconforta, adrenalina borbotones en cubierta, en plena lucha contra el túnido. Las líneas avisando de una nueva picada, de una pieza que vuelve a dar combate en la caña. Los participantes dosificando el esfuerzo, tirando del túnido y dejándole una leve tregua para luego rematar la lucha a golpe de riñón, trayendo consigo a la pieza que una vez más se convierte en captura. La mar como nunca, buen tiempo, buena navegación, sol y viento que jamás pasó de los 14 nudos, condiciones ideales para practicar la pesca de altura. La batalla a cualquier momento, en cualquier embarcación, los deportistas se han divertido, las capturas que no cesan y el esfuerzo que logra su premio. Llampugas y atunes listados que tras mucha batalla, tras soltar y arrastrar, lograban llegar a la bañera de la embarcación. En juego, nada menos que el trofeo Repsol YPF a la regularidad, el trofeo El Corte Inglés
y el siempre cotizado Trofeo Bulgari. No en vano, en los días previos a la competición, la escasez de piezas era la mayor preocupación de los deportistas. El final no ha podido ser mejor. Más de 100 capturas en un torneo que un año más ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía. Después de largas jornadas de pesca, nada más agradable que llegar a Banús en el atardecer, con la dársena a rebosar de embarcaciones esperando el pesaje, todos con la bañera llena de capturas. Y claro, la báscula dictó quiénes eran los ganadores. Llampugas y listados de tamaño considerable. Este año el atún rojo estaba excluido de la competición. Un año más, la Copa Príncipe de Asturias ha sido todo un éxito. Participación tanto por la diversidad de pescadores como por la categoría, porque tenemos al campeón del mundo del año 2007 y gente que tiene pues un amplio palmarés, pues yo creo que ha sido francamente buena. Entre los participantes, cordialidad, buen ambiente y muchos acentos y lenguas. Una edición más remarca el espíritu internacional de la Copa Príncipe de Asturias. Y los biólogos del Instituto Español de Oceanografía, analizando las piezas capturadas, la excelente salud de los túnidos pescados en esta edición. Tripulaciones de varios países, deportistas experimentados como los campeones del mundo de 2007 y una nutrida representación de la República Dominicana. Los campeones de nosotros del torneo del gran clásico Marlin Azul de Cap Cana, que ganaron hace 3 meses, acaban de participar ahora aquí. Los ganadores de hoy, que recibirán el premio mañana domingo, serán los invitados nuestros en Cap Cana, en la República Dominicana, en nuestro segundo torneo del verano del año que viene. Respecto al año pasado, ha estado mejor, más animada, veo más público por aquí, veo más barcos. Además, el nuevo sistema de localización geográfica está haciendo que sea hasta más brillante y más interesante en algunos aspectos, con lo cual, por nuestra parte, seguiremos apoyando este concurso. La embarcación Red Herring, patroneada por Ian Dixon, ha sido la gran ganadora de esta edición. El de mayor pieza capturada, la Copa Príncipe de Asturias, el trofeo El Corte Inglés, el trofeo Bulgari y la Copa Andalucía. Esta Copa Príncipe de Asturias entra en el segundo objetivo prioritario de la Junta de Andalucía y bueno, cumple todos los requisitos para poco a poco ser un evento muy importante que se celebra en Marbella, que se celebra en Puerto Banús. Por eso estamos promocionándolo, estamos ayudándole desde hace ya varios años y seguiremos haciéndolo. El año 2009 Marbella va a ser ciudad europea del deporte y esta copa, este torneo, será uno de los eventos importantes que desde el ayuntamiento queremos promocionar, queremos potenciar, y espero que todas las administraciones se vuelquen para que sea aún más grande de lo que ya es este torneo Puerto Banús. Sus aguas ya confirman el espíritu deportivo de Marbella. Son ya 12 las ediciones de su trofeo internacional de pesca de altura. La belleza de Puerto Banús nos recuerda que estamos llamados a volver el próximo año. Los mejores deportistas ya esperan impacientes para participar en un torneo de fama mundial que se celebra en aguas andaluzas.